¿Acaso vienes a hablarme sobre algo? Así es. Vamos a la oficina. Adelante. Muy bien. Te escucho, Elif. Quería hablarte de algo que estaba pensando. Me te llamando. Disculpa. Continúa. Lo que pasa... parece ser importante. ¿Hola? Ah, Mete, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Cómo has estado tú? Bien, ya sabes. Ninguna novedad. Hoy estaré cerca de tu oficina. Pensaba pasar a verte un rato. Sí, por supuesto. Buena idea, amigo. Te espero. De acuerdo. Nos vemos. Lo lamento. ¿Dónde nos quedamos? Yo... quería hablarte sobre los diseños. Supe que consultaron con otras agencias. Sí, lo hicimos. Entonces, ¿por qué no me consultaron? ¿De verdad viniste aquí para hablar de eso? Así es. De acuerdo. ¿Por qué crees que vamos a tener una reunión dentro de poco? Para que todos estemos informados. Ponernos al día, ¿cierto? Si malinterpretas todo como lo hiciste ahora, ¿cómo quieres que trabajemos juntos? Es causa segura de conflicto e incluso de quiebra. De todos modos, estabas en la quiebra antes de que llegara. Lo lamento mucho. Mi esposa falleció. No estaba en condiciones para hacer negocios. Tienes razón. Y como tú estabas tan deprimido, te volviste a casar. Malinterpretaste eso al igual que lo haces con todo. ¿Qué, por ejemplo? Dime, quiero saberlo. ¿Sí, Nilgun? ¿Mi hermano? Está bien, dile que espere, ya lo haré pasar. Como sea, no quiero quitarte más tiempo.